que hoy cumplimos este sueño de ser campeón de la Copa Libertadores, ¿listo? Sean muy bienvenidos a este especial que tenemos de Copa Libertadores por los 10 años que se cumplen desde que Colo-Colo femenino fue campeón en esta instancia continental. Por supuesto, les habla aquí Daniela, Dani 9 Contreras. Ustedes saben que siempre están al tanto, gracias al medio pase de Taquito, de todo lo que pasa en el fútbol femenino. Y en esta oportunidad, este especial que tenemos, que se llama Campeonas de América, lo hacemos en conjunto y colaboración con Pasión de Hincha, a quien también le tengo que dar el agradecimiento y por supuesto presentar a mi colega y también panelista de este especial, Jerko Senkovic. ¿Qué tal, amigos acá? Bienvenidos al programa Campeonas de América. Dejarla acá, Jerko Senkovic, co-conductor de acá del medio de Pasión de Hincha, para que nos puedan seguir en Facebook, también en Instagram y en nuestro canal de YouTube, con este importante programa sobre los 10 años de la Copa Libertadores Femenina de Colo-Colo. Bueno, en este especial aquí de Campeonas de América tenemos la oportunidad y también el honor de presentar a dos exjugadoras de ese Colo-Colo del 2012. En este caso a Natalie Quesada, que está con nosotros, y también a Juanita Peña, que tuvieron el honor de levantar esa copa. Yo les quería preguntar a ustedes, ¿qué es lo que más recuerdan de esa instancia hace 10 años? Y si creen que ese fue el mejor momento que tuvo Colo-Colo femenino. Bueno, muy buenas tardes, agradecida de la invitación. En lo personal, siempre lo recuerdo porque fue un momento que como familia estábamos pasando algo muy difícil con mi papá. Él estaba peleando entre la vida y la muerte, ya no está, pero lo que siempre recuerdo que al ganar esa copa y después cuando llegué a Chile me bajé de ese avión y lo primero que hice fue llegar a la clínica y llevarle la medalla. Eso para mí, yo creo que me marcó toda mi carrera futbolística. Y siendo sincera, sí, siento que ha sido el mejor Colo-Colo de todos los tiempos. ¿Nati? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a ti y a Jerko. La verdad que yo lo comentaba anteriormente y para mí es uno de los recuerdos más lindos que he tenido. O sea, tenerla en Chile y que sea el único equipo femenino que la tiene, para mí, y ser parte de ahí, de ese equipo, es un orgullo tremendo. Así que esperemos que se pueda volver a repetir claramente. En ese entonces era el mejor equipo de Colo-Colo que ha tenido el club, pero bien. Para ambas, tanto para Juanita como para Natalie, ¿cómo fue ese recorrido antes de jugar el primer partido por Copa Libertadores? Me imagino de mucha ansiedad, nerviosismo, sobre todo en los entrenamientos previos al primer partido de esa Copa Libertadores. Bueno, ya fue nuestra segunda copa, ¿cierto? Sí, porque la primera fuimos como a la vida, que se dice, nos preparamos, pero siento que igual nos faltó un poco. Entonces ya después se hicieron el entrenamiento, no sé, entrenábamos hasta los días domingos. Entonces creo que no es más que nada el entrenamiento previo. Yo creo que fue una preparación de todo un año que con cuerpo técnico y jugadores incluidos. Entonces yo creo que todo el trabajo del año fue nervios, la ansiedad de estar en esa copa, de poder llegar a una final e intentar ganarla y que se nos diera levantar la copa. Yo creo que el nerviosismo fue antes, en el campeonato y después del campeonato. Creo que fue así. Juanita, hace un rato nos mencionabas lo que pasó con tu papá, que
Que en paz descanse. Gracias. ¿Cómo pudiste llevar eso, sobrellevarlo, para poder tener el mejor rendimiento deportivo y a la vez estaba tu, digamos, tu corazón dividido? Porque, o sea, lograron levantar la copa, que es lo máximo que pudieron hacer en lo deportivo, pero a la vez tú también estabas lidiando con un tema personal muy difícil. Bueno, la verdad siento que fue muy difícil el viajar, ya el irse, no sabía si mi papá iba a estar, no iba a estar, pero era el sueño que él siempre quería, entonces más que nada yo me fui a cumplir un sueño mío, pero también el de mi padre y de toda mi familia. Y con el apoyo de mi familia y bueno, y del cuerpo técnico y mis compañeras, yo creo que pude superar todo y mantenerme ahí firme, porque siempre mis compañeras fueron el soporte en ese momento. Uh-huh. Así que yo creo que con eso lo pude superar todo. Uh-huh. Pero tú llegaste, digamos, tu papá alcanzó a saber que... Sí, pues mi papá le quedaron después años de vida, sí. Qué bien que pudo disfrutar eso, sí, contigo, ese logro tan importante. Sí, tuvo más campeonatos después de eso, o sea, 2 años más él falleció, pero pudo vivir todo lo demás, así que no vio. Qué bonito. Más que nada, ¿cómo fue el inicio de esta copa, donde enfrentaron a ustedes rivales como Vitória de Brasil, Universidad Autónoma de Asunción y JC Sport Girls de Perú? La verdad que siempre enfrentarse a equipos brasileños, paraguayos y peruanos son súper complicados. O sea, estaba, como dice Juanita, nerviosa de querer afrontar luego los partidos. Yo creo que el primer partido no se durmió como la gente. Creo que está tanto nervio como de las jugadoras como cuerpo técnico. Era que queríamos jugar luego el primer partido para botar todos los nervios. Pero bien, creo que nos pudimos sobrellevar con eso y poder hacer una buena copa, que era lo importante. El último partido, la final, que fue con Foz Cataratas, la empataron y después se fueron a penales, donde pudieron ganar 4-2, pero costó. Yo creo que en el partido que fue con Vitória, que fue una semifinal, que ellos hacían un gol, nosotros hacíamos un gol, estábamos así, y al darnos cuenta que, bueno, que mis compañeras de un resultado adverso lo pudieron dar vuelta y lo ganamos, yo creo que en ese momento se dio cuenta todo el plantel y el equipo y se convenció de todo el trabajo que se llevaba haciendo, que si ya se la había sacado un equipo brasileño se podía ganar esa copa. Entonces yo creo que con ese partido mis compañeras entraron con la convicción de ganar esa final. Buenísimo, o sea, ya lo tenían mentalizado de antes de... Yo creo que eso fue así, con esa semifinal. Y a nivel de presente que había en ese entonces del fútbol femenino sudamericano, Juanita, ¿sientes tú que Colo-Colo era como el equipo quizás más preparado con Vitória en esa primera fase de grupo a comparación de Universidad Autónoma y JC Sport Girls de Perú? Sí, claramente, siempre un equipo brasileño al que no se conozca el nombre, son brasileñas y uno sabe que aunque haya sido su primera copa o segunda copa, siempre las brasileñas son buenísimas en todos los deportes. Entonces, si bien Paraguay tiene buen equipo, Perú igual, pero muchas veces no se preparan de la misma forma que se va a preparar un brasileño. Sí, es verdad. No, y además no tienen mar como para preparar de pronto en la arena o en una playa. Ah, claro, porque también entrenan en otro... mucho en la playa. Sí, entonces se da otro club a los equipos brasileños. Sin zapatos. Sí. Están acostumbrados a otra cosa, tienen otro... ¿cómo se dice? Otra forma de entrenamiento, entonces eso la hace tener un nivel quizás más grande que los demás equipos. Es como que sale una y entra otra mejor. Claro, sí. Entonces, sí. Como tienen como un nivel parejo, ¿no? Sí. Es que sea una más buena que la otra. Tienen para regodearse, sí, en la banca. Sí. Les quiero hacer una pequeña pausa, chicas, para contarles que en este programa nos está acompañando Electrolit. La tenemos acá. Ustedes también pueden disfrutar de sus bebidas hidratantes premium. Y Electrolit es una bebida hidratante premium, como les decía, pero que además tiene la perfecta combinación de iones y glucosa natural para que se puedan hidratar de la mejor forma. La
Lo más maravilloso de esta bebida es que tiene una hidratación inmediata. O sea, no tienen que esperar mucho tiempo para ver los resultados. Y bueno, está actualmente en supermercados Líder, en farmacias Cruz Verde, en farmacias Alcobrán, también en farmacias Ahumada, en Oxxo, en Espacio 1 y también en OK Market, para que vayan a probar estas bebidas hidratantes que nos acompañan aquí, también como gentil auspicio de Pase de Taquito. Electrolit, como les decía, tenemos unos pequeños presentes para ustedes, no sé, rosado, azul. Como tú quieras. Ah, qué difícil. Azul. ¿Color favorito? La Nati es azul, le gusta el azul. Ah, no. Ahí son. Tiene negro y poleras de Electrolit para que cuando salgan a correr en su entrenamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. De nada. Más que nada, claro, esta es la misma, sobre todo hay diferentes sabores de uva, de frutilla, así, para que puedan degustarla toda la gente que sigue Pasión de Hincha y Pase de Taquito. Bueno, volviendo a esta entrevista, ¿cómo podrían definir Juanita y Nati a ese Colo Colo 2012 que dirigido por el actual entrenador de la Roja Femenina, José Letelier? Dale, pues. definirlo, yo creo que iba con una mente positiva, que era lo más importante. Querer dejar el nombre de Colo Colo en lo más alto. No sé, yo creo que la garra, el querer ser campeona, yo creo que eso más que otras cosas. Y bueno, la unión que teníamos también con equipo, como equipo. Creo que todas nos llevábamos súper bien dentro de la cancha y fuera de la cancha, y eso muchas veces no pasa en un equipo. Y también que estábamos todas convencidas del trabajo que el profe hacía y que todo el cuerpo técnico hacía. Entonces, la idea era creer en ello y con eso yo creo que se logró el objetivo. Claro. Y si habláramos de la mejor virtud o la mayor fortaleza que tenía este Colo-Colo del 2012, pensando en que después de que a ustedes les tocó levantar la Copa Libertadores, no pasó más, o sea, hasta ahora el 2022. Yo lo dije anteriormente, yo creo que el cambio de técnico afectó mucho, o sea, se cambió muchas veces de técnico, entonces yo creo que eso también perjudicó mucho al plantel, se hicieron muchos cambios. Quizá, no sé si es la palabra, pero quizá habían personas que ya no le estaban sumando al club. Y por lo mismo nos ha costado, yo digo, porque para mí Colo Colo es el equipo que más importante que he estado. Yo creo que eso, más que nada, creo que faltaba apoyo, o sea, claramente teníamos, pero quizás faltaba un poco más. Y como te digo, pues, faltaba gente que sumara y que no restara en el plantel, en los planteles que ahora ni siquiera se ha podido salir campeón. Claro. ¿Y en tu caso, Juani? Yo creo también que después de ese campeonato muchas referentes se fueron. Entonces no se les cuidó tanto a las jugadoras. Yo creo que también ahí, aparte del técnico, creo que se podría haber cuidado mucho más ese plantel y podría haber conseguido más cosas. Yo creo que eso faltó, cuidar un poco más a las jugadoras. Uh-huh. ¿Y hoy en día crees que se cuidan a las jugadoras o que ha cambiado un poco esta realidad? Yo creo que la verdad, a nivel general. O sea, en general te podría decir que sí, pero al final, si no te funciona una jugadora, te llaman a otra y a otra y a otra. Y como bien dice, quizás la Juanita era también un referente del club, también no está ahora
yo y como varias que al final sentíamos que igual le hacíamos bien al equipo, pero como digo, son cosas que pasan. Ellos están optando por la juventud, por no tener quizás gente con experiencia, pero que no sentía tanto la camiseta como la sentíamos nosotros. Importante eso, sí. Importante la mezcla de experiencia con jugadores jóvenes en cualquier escuadra o equipo. Sí. Les quería preguntar, ¿qué se necesita para que el Colo-Colo actual pueda salir campeón de una nueva edición de la Copa Libertadores? O sea, yo creo que primero necesita ganar este campeonato. Creo que hay equipo. Pues los partidos, como dije delante, no he visto mucho fútbol femenino, pero he visto dos partidos que han sido con el Chavo, Colo-Colo Chavo, y han estado ahí. Creo que falta el gol, falta un poquito de mente fría, jerarquía. Siento que a ese Colo-Colo le falta un poquito de jerarquía porque las jugadoras están, si bien Nati decía que pueden faltar algunas otras jugadoras, pero yo siento que si las jugadoras que están ahí se lo plantean, podrían ganar primero ese campeonato y luego de eso pensar ya en armar un buen plantel competitivo, porque ahí no es solamente que vayan 11 jugadoras a jugar una Copa Libertadores, tiene que ir un plantel. Sí, verdad. ¿Qué creen ustedes en sí que le hace falta a nuestros clubes del fútbol femenino para volver a llegar a una final de Copa Libertadores femenina como pusieron ustedes y la ganaron, lo mismo Everton en 2010 y la propia Universidad de Chile que estuvo cerca con la Copa Libertadores del 2020 llegando a semifinales? Yo creo que siempre digo, lo que falta es un poco más de apoyo. Aún hay niñas que después del trabajo se tienen que ir a entrenar, que no debería pasar. Deberíamos estar ya al nivel de los hombres. Yo siempre he dicho que jugamos igual o mucho mejor que ellos. Poner ya de una vez por todas las cosas parejas, que recibamos un sueldo también, quizás no para nosotras, que ya con la Juani ya estamos a punto de retirarnos, pero sí para la generación que viene de más abajo, sub-17, sub-20, que lo vienen haciendo súper bien. Yo creo que para ellas más que cualquier persona. Sí, importante. Y en esa final, y se los pregunto porque pasó con la Universidad de Chile, cuando estuvo, no sé si tú me recuerdas ayer con la semifinal que jugaron con Ferroviaria, la Universidad sí, de Chile. Sí, 2020. 2020. En esa Copa Libertadores, yo recuerdo haberle preguntado a algunas jugadoras de la U y me decían que efectivamente no practicaron los penales. Y bueno, no pudieron cerrar su paso, seguir avanzando en la Copa Libertadores. Pero en el caso de Colo-Colo, ¿ustedes habían practicado desde los 12 pasos? La verdad, porque ganaron. Mira, porque claro. O sea, a veces se practicaba, pero era como para reírnos entre nosotras. Nunca, nunca se tomó serio. En serio, nunca. Agarraba la pelota a alguien. O sea, yo te digo, yo hasta los penales me pongo nerviosa cuando lo practicaba. Y eso que era hasta los entrenamientos y estábamos solas. Pero de hecho, esa final, el día anterior, el entrenamiento anterior, se practicó penales y estaban una pateando para allá, para acá. De hecho, parece que a varias se le había ido. Y después nos toca el penal y nos miramos. Y así, ¿quién va a patear? Porque sí, al final se agarró como chacota, pero en el momento de... Es que yo creo que uno puede practicar el penal y todo, pero estás a puerta cerrada, sin público, sin nadie. Sin nadie, solamente la presión de tus compañeras, porque ahí no se callan cuando vaya a patear el penal hasta que se te va. Pero no es lo mismo patear un penal a estadio lleno, perdón. Entonces yo creo que uno puede practicarlo y no practicarlo, y creo que hay que estar en el momento. Y que la jugadora que se sienta más segura tiene que hacerlo. Sí, es verdad. Oye, pero no lotería en general también. Sí, a la suerte, en verdad. Pues, como dice Juanita, puedes practicarlo 10.000 veces, pero en el momento que tienes que practicar, es a pegarle con el público y en contra y que te esté pifiando, es otra cosa, así que... Pero como dice Yerko, es la suerte de la vida, ¿no? Gracias a Dios nos favoreció. Qué bien. ¿Yerko? Sí, quiero también decir
¿Qué técnico sienten ustedes que necesita Colo Colo para afrontar una Copa Libertadores? ¿Un técnico nacional como ahora como está Luis Mena o uno extranjero en sí? Yo alcancé a entrenar con el profe Luis Mena y a mi parecer me gustó mucho. Pero como decía delante, yo creo que se les puede dar el campeonato. Vamos a ver, no sé lo que está pasando en la interna porque uno puede hablar de afuera, pero uno ya no está en los entrenamientos ni en los partidos. Pues yo puedo hablar de lo que yo alcancé a entrenar con él mi último año, pero yo no creo que sea más que un técnico. Yo creo que es un técnico y la jugadora, un plantel, un trabajo detrás, ¿no? Porque muchas veces se culpa al técnico o a la jugadora, pero viene todo detrás. Todo tiene que ser un conjunto. Claro, directivo, jugadora, cuerpo técnico. Juanita, lo conversábamos antes de este especial y te lo queríamos preguntar para que se lo compartieras a la gente y a los hinchas de Colo Colo también. Te retiraste de Colo Colo en 2021. Sí. ¿Has pensado volver al fútbol profesional? ¿Te gustaría? La verdad que no. Sí, lo extraño mucho, se extraña siempre el fútbol, los entrenamientos y todo, pero como comentaba delante, siento que en estos momentos estoy viviendo, poder compartir con mis amigos, mi familia, no perderme fechas importantes porque uno deja de lado muchas cosas. Lo extraño sí, mucho, pero sí, igual sigo jugando con mis amigas, ligas y esas cosas, pero ya profesional, aparte que uno igual tiene que ver. Ya han pasado muchos años, bueno, tuve mi lesión de la rodilla, yo creo que si eso no me hubiese lesionado la rodilla, quizás estaría jugando, pero ya era mucho el tema de mi lesión de la rodilla, entonces eso era como competir todos los días, post-entrenamiento, el dolor y todo eso, entonces no, ahora estoy bien. ¿Y ese tipo de lesiones, Juanita, sientes tú que para una mujer o para una jugadora le afectan mucho más que un hombre, ya sea una lesión crónica como una normal, por así decirlo? Claro, porque obviamente uno no tiene tanto apoyo como los hombres, pues si bien en Colo Colo te pagan un sueldo con contrato y todo, pero no tienes como todas las regalías que tiene un hombre. Entonces, aparte yo tenía que estar trabajando, fuera a entrenar, jugar, entonces si hubiese tenido, no sé, un sueldo de un hombre, claro, uno deja, no sé, tu otro trabajo y te dedicas solamente al fútbol y a preocuparte de tu rodilla, pero como decía mi compañera acá, en estos momentos en Chile no pasan esas cosas. Entonces muchas veces uno tiene que priorizar su salud y ya después ver lo demás. ¿Sabes, Yerko? Y bueno, ustedes también, les voy a contar una anécdota. Hace unos 3 años, más o menos, me encontré con Jenny en la calle. ¿Ya? ¿Ya? Y resulta que, bueno, en ese momento jugaba de creación ahí en Colo-Colo. Y resulta que le dije, pero ¿por qué no vuelves a jugar? ¿Qué ha sido de tu vida? Y me dice, no, lo que pasa es que tuve que volver a trabajar. ¿Y por qué? Estamos hablando de Jennifer Díaz. Y me dice, lo que pasa es que el fútbol no me da, no tengo un sueldo, me han llamado para que me integre de nuevo a Colo-Colo, pero tengo que pensar con la cabeza Sí. y la verdad es que necesito la plata. Entonces decidió ella trabajar y dejó de lado el fútbol. Y así hay muchas jugadoras que se retiran súper tempranamente de la carrera deportiva por lo mismo. Entonces ahí retomo tus palabras, Juanita, que es muy importante lo que dices tú, porque a veces también he visto otras entrevistas donde preguntan. Pero ya, las mujeres o las futbolistas mujeres pueden ser profesionales teniendo un sueldo, eso es lo que las hace ser profesionales. Y en parte sí, porque... Aunque también es un complemento súper Exacto. importante también, aparte del cuidado y de la preparación física que tienen que tener. Sí. Además que, bueno, yo también tengo la fortuna de haberla conocido también mucho antes, cuando jugábamos. Sí. Y ustedes siempre fueron profesionales. Creo que eso venía como intrínseco en cada jugadora. No era una cosa de que siempre se lo tomaron súper serio el fútbol. O sea, cumplían como un profesional, como una profesional jugando con el club. Como decía Juanita, muchos sacrificios también. Pero si además está el incentivo de que te dan un sueldo por eso,
de repente las jugadoras que se retiran antes la piensan, ¿o no? Sí. Y se podrían quedar unos años más. Claro, y sería mucho mejor el campeonato, sería mucho más mejor el fútbol acá en Chile, creceríamos todos juntos y de la mano. Creo que es lo que realmente nos falta, es que, como te dije anteriormente, que nos tomen más en cuenta, que nos paguen realmente lo que valemos, como se juega el fútbol ahora hoy en día. Así que esperemos, como te dije, que no para las más grandes, sino que para las niñas que vienen, que no tengan que luchar tanto como nosotros lo hicimos en su momento. Sí, pero de todas maneras han ido abriendo la cancha justamente, sí, para esas futuras generaciones. Y en su momento lo fue la profe Isabel Berrío, Ada Cruz y tantas históricas. Que también han aportado y ayudado a que esto también se pueda ir solucionando poco a poco. Así es. Y Yerko, voy a hacer otra pausa en el especial porque vamos a saludar a Chihuán. Tenemos aquí una muestra de Chihuán, si lo pueden ver. Es una marca deportiva que está inspirada 100% en el fútbol femenino. Está entrando al mercado con mucha fuerza y ellos elaboran tallas y también toda la ropa necesaria adaptada al biotipo de la mujer. Los cortes y las tallas son para mujeres. Incluso también tienen guantes de fútbol para arqueras. Esto no se había hecho antes y están apoyando aquí a Pase de Taquito en este caso. Obviamente estamos en colaboración con Pasión de Hincha en este especial. Así que les quiero dar un saludo y además que tienen un presente también para nuestras invitadas. Para Juanito Peña. Muchas gracias. Y para Natalie Quizá. Muchas gracias. Ahí gracias. Las pueden ver. Apuesto que un color no te gusta. El que tú quieras. Se conocen hasta los colores. Bueno, para la gente que no sabe lo que es, son calcetas. Lo voy a abrir. Ah, ya. Vale. Lo voy a abrir. Muéstralo. Calceta de fútbol. ¿Por qué no tenía este color? ¿Viste? Bueno. Muy, muy bueno. Calcetas antideslizantes. Así que bueno, muchas gracias a Chihuán que nos apoya siempre. Y también les quiero contar que vamos a saludar a Sin Envase, que como lo dice su nombre, es una tienda a granel, que bueno, son varias tiendas acá en Chile. Tienen en La Florida, tienen en Ñuñoa y también en Isla de Pascua. Y ellos promueven cuidar el planeta Tierra sin envase. Gracias. Entonces ustedes llevan su recipiente, sus fuentes reutilizables y allí compran las cantidades que quieren de productos ecológicos, veganos y también naturales. Así que bueno, Sin Envase se hizo presente también con nosotros y aquí tienen un engañito de Sin Envase. Ahí, no sé si pueden mostrar, Nati, el logo, para que los vayan a seguir también en sus redes sociales. Y además que están haciendo una promoción para que participen, si van a Ñuñoa o también a La Florida, les vamos a dejar las direcciones abajo, pueden ir acumulando puntos. Entonces, ustedes compran, adquieren cierta cantidad de puntos y después las pueden canjear por productos favoritos que ustedes tengan o simplemente usarlos para abaratar el costo de alguna cosa que también quieran comprar. Para que lo sigan, obviamente, ahí puedan comprar después sus productos. Volviendo acá al programa Campeonas de América, por Pase de Taquito, Pasión de Hincha. ¿Ustedes qué saben lo que es levantar esta Copa Libertadores? ¿Qué creen que faltó en ese Colo-Colo 2017? Que también llegaron a una final con el profe Carlos Belli y la perdieron efectivamente por la tanda de penales. ¿Qué pasó ahí? Si que podríamos hacer una analogía en comparación a lo que se logró en el 2012. Y la comparación, yo creo que es lo que decía Juanita anteriormente, la unión del equipo. No te estoy diciendo que con el proceso del profe Carlos no se tuvo, pero es lo que estábamos hablando de antes. Practicamos penales y nadie se lo tomó en serio, nadie. Entonces en el momento que lo teníamos que hacer, lamentablemente se nos fue a la mayoría. Entonces yo creo que eso era lo más importante, estar concentrada
en los pequeños detalles para poder obtener la copa nuevamente. Perfecto. Nati, ¿y tú también crees que a eso se debe el hecho de que Colo-Colo desde el 2017 no ha podido ser campeón nacional? No, yo creo que solo falta creerse el cuento nomás. Hay niñas que lo hacen muy bien en Colo-Colo. La Aviso viene haciendo un campeonato espectacular. Es una jugadora que Colo-Colo quería hace muchos años. La trajeron, es un aporte muy importante, y como la arquera también, que Lanto, que también es una excelente jugadora, y varias jugadoras también que se unieron al plantel, y las niñas más pequeñas, no es solo, como te digo, hay que creerse el cuento y saber que están en Colo-Colo y tienen que correr la vida por poder obtener el campeonato nuevamente. Y ahí volvemos a lo mismo, de que no solamente depende del entrenador el rendimiento del equipo, sino de un conjunto, un complemento siempre. ¿Qué es lo ideal para ojalá lograr objetivos? Y dentro, si tuviéramos que a lo mejor elegir tres mejores jugadoras, tanto de 2012 como de todos los tiempos, Nati o Juanita, ¿con qué jugadores se quedarían ustedes? Bueno, la arquera, mi amiga Cristiane, yo creo que era la mitad del equipo, entonces obviamente después ella no estuvo en ninguna otra copa. Entonces ahí ya tenemos a una, Estefanía Vanini, y bueno, Yusmeri, Miku. Ahí era su mejor momento de la Miku, extraordinario hasta el día de hoy, así que yo me quedo con esas tres jugadoras. ¿Y en tu caso, Nati, tu top 3 de las mejores de Colo-Colo? Yo me quedo con la Tiane. No hay, yo creo que... no hay mucha comparación. Discusión. 100% con la Tiane. Con Karen Araya también. Y con la Loli. Con Gloria Villamayor. Gloria Villamayor. Yo creo que ellas tres fueron parte fundamental para obtener la copa en el 2012. En la trayectoria deportiva que llevan ambas, bueno, Juanita, digamos, se retiró el año pasado, pero si sumamos todos los años que estuvieron, y en tu caso que sigues en el fútbol, se toparon con referentes del fútbol femenino y que también son seleccionadas chilenas actuales. Tengo dos casos, Carla Guerrero y Yana Araedo, que estuvieron en ese Colo-Colo. Les quiero preguntar si sienten que desde ese 2012 hasta ahora siguen estando a un nivel de selección por su rendimiento. Bueno, Carla, para mí siempre ha sido la mejor central. Si bien hubo momentos de su lesión que no anduvo, como todo deportista, siempre uno tiene que volver a su nivel. Creo que ahora en la Libertadores hizo una buena copa, a mi parecer. Está bien en la selección. Yanara, bueno, para mí siempre ha sido como una jugadora de proyección, siempre yo la veía así porque yo soy mayor que ella. Y si no está en la selección ahora, yo creo que le faltaba un poco de fútbol, porque Yanara estuvo mucho tiempo sin club, venía de España y después al final se quedó acá en Chile. Pero yo creo que sí puede volver a su nivel y volver fácilmente a una selección. Yo pienso totalmente diferente. Yo creo que hay proceso y proceso. Vienen niñas juveniles que vienen haciendo un trabajo espectacular. No por eso te estoy diciendo que Carla ni Yanara tienen que estar en la selección. Para mí Carla Guerrero es una de las centrales más importantes en la selección, junto con la Cami, con la Ratón. Pero yo creo que eso lo decía el técnico. Creo que si todavía aún Carla Guerrero está jugando y actualmente en la selección es por algo, porque todavía tiene para aportarle a la selección. Yanara Edo, como dice Juanita, quizás le faltaba un poco más de fútbol. Y en la posición que juega ahí igual se le exige mucho el tener el balón. Pero como te digo, mientras las jugadoras sumen, da lo mismo la edad que tenga, ¿no? O lo que ve todo el mundo, porque sean grandes o que sean chicas, yo creo que
el talento que tiene cada una es lo más importante. Y llevando esto mismo a nivel selección, ¿ustedes creen que ese Colo-Colo marcó quizás tanto un antes y un después, tanto a nivel de clubes como después lo que fue la selección con el mismo profesor Letelier, logrando un subcampeonato de América, yendo al Mundial de Francia y después de los Juegos Olímpicos? Yo creo que, claro, la mayoría eran muchas del Colo, pero también se le sumó muchas jugadoras que no eran de Colo-Colo y que son buenas. Pero, claro, al entrenar varios años juntas ya se conocían. Como decía la Nati, es un proceso. Y ahora el profe que esté en la selección tiene que volver a buscar a un plantel que sea las 20 jugadoras competitivas y poder llegar de nuevo a lo más alto, de nuevo a una selección, que es llegar a un mundial. Ahí estamos esperando. ¿Y tú, Nati? La verdad que sí, opino lo mismo que la Juan, y creo que el profe Lete conocía mucho a la jugadora de Colo-Colo y por ende llamó a la mayoría de Colo-Colo. Entonces, pero ahora, como te digo, vienen niñas incorporándose a la selección, como te digo, la Jenny Acuña, a mí me encanta, la Navarrete también, que son jugadoras que yo miro y digo, me encanta verla jugar en la selección. También hay jugadoras que siguen faltando, que no las llaman. Pero por ejemplo la Ivette la otra vez también lo hablábamos, creo que una jugadora que sí le suma a la selección, creo que mientras le dé más minutos, más confianza va a ir agarrando. Entonces, como la generación dorada, entre comillas, que se armó en ese entonces, también hay jugadoras nuevas que le pueden aportar muchas cosas a la selección en este entonces. Uh-huh. Que tiene que haber como una mixtura de jugadoras. Claro, como comentábamos la otra vez, yo creo que pondría juventud con, por no decirlo, viejita. Con experiencia, claro. Yo creo que eso más que nada daría, yo creo que podría resultar mucho mejor. Me parece muy buena la opinión. ¿Les gustaría que, por ejemplo, que el club les hiciera a ustedes en el Museo de Colo-Colo un salón de la fama con todo el plantel que compuso ese Colo-Colo, o que de pronto también le hicieran un homenaje previo a un partido, sobre todo con la fecha que se ganó esa Copa Libertadores? Yo creo que sí, creo que sería lindo. Sería lindo tener, no sé, se ha hablado de muchas cosas, de que vamos a tener un asiento en el estadio, de que van a hacer un mural. Esperemos se cumpla nomás. Creo que verlo, no sé, pues yo que va al estadio a ver a los hombres, me encantaría verme ahí en un mural, ver a mis compañeras, o como bien dice Yerko, en un partido importante de los hombres, poder hacer un reconocimiento a las que ganaron la Copa Libertadores. Y hay un llamado a atención también, porque justamente tú decías murales, y se me viene a la cabeza, y cómo se repite la historia, Isabel de Ríos, ¿cuántos años tuvo que esperar para que le hicieran un mural en el CDA? Sí, una profe, una roquita. Sí, entonces creo que también es momento de reconocer a nuestras y nuestros deportistas. Mm-hmm. En este caso, ustedes han sido ese Colo-Colo fue el único a nivel femenino que tiene una Copa Libertadores. Por eso, con mayor razón deberían, como te iba a hacer un reconocimiento, algo lindo que al final se recuerde para el resto de la vida. Uh-huh. No, y que después, claro, que llegaron a dos finales más y jugaron un mundial de clubes, que no es algo no menor. Así es. Yerko, te quiero invitar, y a ustedes también, porque tenemos una sección que se llama... ¿Yerko? Vamos con el nombre. Ya te ayudo. Campeonas de América. Campeonas de América. Sí. En realidad se llama Solo para Campeonas. Solo para Campeonas. Sí, se llama Solo para Campeonas en estas Campeonas de América. Vamos a ver un video introductorio y luego volvemos para que les contemos más.
Ya, Juanita Peña y Nati Quesada. Mira, tenemos el plumón y queremos que nos den, por favor, la magia y la dejen en esa camiseta que va a ser el registro que vamos a tener de que ustedes estuvieron aquí en el programa y, por supuesto, para nosotros también es un honor. En algún momento vamos a enmarcar esa camiseta. Nati ya sabe la, cómo es la cosa. Experta. Mira, ahí yo les puedo ayudar a acomodar. A mí no sé qué es mi vestido. ¿Ah? Te la tiro. ¿Pero se ve o no? Dale. Después la dale. Mostramos. Fírmenla y ahí la mostramos a cámara. Ok, dormí así. Cualquier no, lugar. Sí, tirarla. Ni no cambia. No cambia jamás. Pero que yo en el tino no sé, nuevo. Sí, sí. Aquí ya no es. No hay jineta. No importa. Ya ahí, Nati, muestra por favor dónde pusiste tu autógrafo. Ahí. La firma. Ahí está. Natalie, ¿qué sabe? Y abajo la de Juanita Peña con el número 15. Apunta. Aquí, mira, Juanita. Ahí está. Ahí está la de Juanita. Número favorito también mío, sí. Sí. ¿Te gusta el 15? Sí, el día de mi cumpleaños. Sí, qué hermoso. Pero a mí me gusta el 9. Ah, el día de mi cumpleaños. Me acordé que nos peleamos la camiseta. En la U, ahí. ¿Verdad? Ahí tenemos la camiseta filmada por ustedes dos, las cracks de Colo Colo. Y les tenemos también un presente, pero de parte nuestra. De Pasión de Hincha y de Pase de Taquito. Mm. Para Juanito Peña, presente. Muchas gracias. Y yo tengo el de nuevo. Gracias. Para que lo vean. Me encanta el regalo. Oh, está buenísimo. Oh, qué linda. Está buenísimo. Para el cafecito. Oh, está buenísimo. Mira, ahí lo estaba mostrando. De dos referentes de Colo Colo Femenino 2012 con la obtención de la Copa Libertadores, el 25 buenísimo. De noviembre. Está muy bueno. Muchas gracias. De nada. Está hermoso. De nada. Con el cariño. ¿Está me arreglaste? Ah, ¿me chulaste? Por supuesto. La arreglaste la cara. La arreglaste la cara. La arreglaste la cara. No, sí, sale bonito. Son cosas que pasan. Así que eso, Yerko, vamos dando por finalizado este capítulo especial. Sí, por supuesto, acá agradeciendo obviamente que hayan estado junto a nosotros Juanita Peña y Natalie Quesada, ex defensa de Colo Colo Femenino 2012 y ex delantera de El Cacique, acá en el programa Campeonas de América por Pase de Taquito y Pasión de Hincha. Y Yerko, se te olvidó un detallito, goleadora histórica de Colo Colo. También. Y tenemos una sorpresa. Vamos con aquella sorpresa. Sí. Con este cuadro impresionante. Dani, no, Dani lo va a mostrar. ¿Qué es que tú estás al medio? Sí, ya, ah, te ayudo a mostrar. Ya, bueno. Mira. Pesa. Bien. Sí, aquí está. Ahí está, dale. Ahí. Un lujo tener este sí, recuerdo acá. Con este enmarque sí. Que le dieron a Natalie Quesada antes de. O sea, ya jugando en Deportes Puerto Montt cuando la homenajearon. Yes. Primer partido. ¿Cuándo? Así es, frente a Colo Colo. Sí. Ahora sí, primer partido con Deportes Puerto Montt. Jugando contra Colo Colo, sí. Te tapo ahora. ¿Se puede dar vuelta? Sí, hago la vuelta. Ya, dale. Ahí está. Aporte los votos. No eres lindo, que no te preocupes. Ahí está. Ya. Ahí está. Sí. Esta se las trajo la Nati de regalo. Ustedes, la van a dejar aquí. La van a dejar aquí. Me cuelga mi papi. Gracias, Nati. No, de nada. Por compartir esto con nosotros. Muchas gracias. Y nosotros. Ahí está, con cuidado. Ahí va. Eso era lo que le faltaba a la Sociedad Anónima Deportiva Blanco y Negro. Sí, aunque van a tener que hacer otra para ponerla en el museo. Porque esa la de Nati, tú se la regalaste a tu papá. A mi papi, son sí. Cosas. Pero mira, yo siempre digo, no tan solo a mí, yo creo que... A todo el plantel. Ah, claro, ahí hay varias jugadoras que de verdad hicieron una historia en el club. La Juani entregó, como ella dice,
dejó a su papá enfermo para ir a competir, eso también debe ser homenajeado quizá aún más que lo mío. Yo creo que también yo creo que la Juani se merecería una camiseta igual o mucho mejor. Por ahí lo contaba Juani en tu cuenta de Instagram, ¿cuántos años estuviste jugando con Colo Colo? Oh, no recuerdo bien. Es que me iba, sí. Entonces estuve así, pero fueron como 7 años más o menos que estuve en Colo Colo. Sí, porque... Casi toda una vida en Colo Colo. Claro, sí, porque después estuve en Santiago Morning y mi último año fue acá en Colo Colo. Hay que homenajearla. No, claro. Un minuto va a pasar. En algún minuto, sí. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pasión de hincha, pase de taquito. Y estamos, como les decía, muy agradecidos, muy contentos de tenerlas acá. Creo que la gente también que nos está viendo en la casa va a estar muy orgullosa de poder tener los testimonios de ustedes, de poder enterarse de todas estas anécdotas que muchas veces no se cuentan en la televisión, no se cuentan en la prensa escrita, pero aquí les damos el espacio para poder difundir y fomentar el fútbol femenino, porque también es importante recordar la historia. Esto no empezó el 2008 con el Mundial Sub-20, no empezó el año pasado con la última Copa Libertadores, ni cuando Christiane Endler fue la número uno del mundo. Empieza mucho antes, tiene muchos años de trayectoria, mucha historia y personajes emblemáticos como usted. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nati y Juanita Peña. No, gracias a ustedes por este reconocimiento que nos hacen, de verdad. Yo me siento agradecida. No, también muchas gracias por la invitación. Mientras se habla de fútbol, para mí me encanta. No sé mucho de hablar ni nada de eso porque se me traba hasta la lengua. No, pero mientras se habla de fútbol, de verdad, muchas gracias a ustedes por los regalitos, por hacernos presente en su programa. Y yo le quiero recordar a la gente que puede seguirnos en Pase de Taquito. En nuestras redes sociales tenemos este canal de YouTube, tenemos también, el canal de YouTube, este capítulo lo estamos compartiendo en dos canales de YouTube, pero pueden ir a seguir el canal Pase de Taquito Ley. También tenemos Spotify, TikTok, Instagram y Facebook. ¿Y en el caso de Pasión de Hincha? En el caso de PDH tenemos Facebook, YouTube, bueno, Instagram y también la web pasiondehincha.cl. Sí, donde también pueden leer artículos bastante interesantes del fútbol femenino nacional. Por supuesto. Ahí, y también de otro deporte en sí. Pero nuevamente agradecido en sí, Nati y Juanita, por estar acá en el programa Campeonas de América, conmemorando los 10 años de la obtención de aquella Libertadores femenina de Colo Colo 2012. Nos despedimos entonces. Chao. Chao.